Solo pido a Dios verdad que me dé salud mental. Que ya estuve deprimido 8 meses sin parar. Donde todo era oscuro, donde no quería cantar. Los ataques de ansiedad me inundaban sin parar. Era un puto sueño triste que quería despertar. Rebobinar el pasado, cambiar lo que había fallado. Te das cuenta de verdad que era afortunado. Pero no todo fue malo, también hubieron momentos con Vicente en la banqueta diciendo tonterías nuestras. Energy muertos de risa haciendo ejercicios mal. Qué bellos 3 meses que fueron a pasar con el Michael, no te digo, es mi hermano y es mi amigo. Amistades como esas de verdad es que se aprecian. El reto en KFC y luego terminó. Diosito le mandó un gran amor. Y eso es vivir, oh buena, sí entendí. Que aunque estemos tristes luego vamos a sonreír. Que lo importante es el viaje, las personas, el camino. No el dinero ni la fama que tengas conseguido. Esta no es pa' que se pegue, esta sale de mi alma. Agradezco que mi primo escuche mis canciones. El apoyo a mi carrera, sus consejos, los abrazos y las risas por los goles que metíamos en el campo. Yo sé que no me escucho como ya yo lo quisiera, pero me sorprende cuando se suscriben a mi cuenta. De poquito en poquito con ayuda de Diosito, mejorando cada día en la música, en la vida. Mentalmente desgastado, muriéndome aquí callado, aferrándome a la vida, teniendo mente positiva. Ya tranquilo, ya calmado, ya todo va mejorando. Esas eran las palabras que dominaban mi vida. Ya tranquilo, siempre el sol llega a salir. 8 meses en mi caso, me tardó a mí. Rezándole a Dios con fe, Él salvó mi vida. Ya empieza la calma que yo tanto esperaba. Y recuerda que aunque siempre estés mal, aunque estés en un pozo que no veas el final, que esté todo negro, siempre va a haber momentos bonitos en los cuales te vas a reír. Ángel Paniagua, baby.